Las bronquiectasias son dilatación irreversible de las vías aéreas de los bronquios. Pueden ser por varias causas, por infección. Ah, puede ser por enfermedades que predispongan a las infecciones recurrentes, como es el síndrome de Cartagena, que es la triada de bronquiectasias, infertilidad y dextrocardia. Bueno, ciertos inversos entre ellos es dextrocardia. Y la otra es fibrosis quística. La fibrosis quística tiene obstrucción, o sea, el moco que tienen no está hidratado, está deshidratado, entonces se queda atrapado en las vías aéreas y produce, pues, donde hay obstrucción, siempre hay inflamación, siempre hay riesgo de infección. Entonces tenemos infecciones recurrentes. Entonces puede ser por infecciones, puede ser por tumor. Esto daría bronquiectasias, pero bronquiectasias localizadas. O sea, nada más en el área donde el tumor esté obstruyendo el bronquio o así, pues se va a dilatar ahí. Ya vemos desde dificultad para aclaramiento de las infecciones como en fibrosis quística. Podemos tener necrosis. Y si tenemos necrosis, también, o sea, en vasculitis necrotizantes producen bronquiectasias. Algunas pueden ser localizadas. En general, si es vasculitis, vasculitis necrotizantes lo produce bilateral. Esos pacientes se van a presentar con engrosamiento de la pared y van a tener el signo de sello, las células, y bueno, se va a ver como si fuera un anillo que utilizaban los reyes antes cuando ponían el sello de agua, así, así se va a ver. Las bronquiectasias pertenecen a la enfermedad obstructiva crónica, donde tenemos disminución de la capacidad funcional vital y aumento de la capacidad total pulmonar y aumento del volumen residual. Estos pacientes van a tener disnea, bueno, pueden venir con disnea, pueden venir con hemoptisis, se rompen los vasos, también hay dilatación un poco de los vasos, pero más de las vías aéreas. Entonces, las vías aéreas están más dilatadas que los vasos que tienen al alrededor. Y estos pacientes pueden venir con hemoptisis o con disnea. Esa va a ser la presentación de ellos y en las pruebas de funcionamiento pulmonar vamos a tener lo clásico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el volumen forzado expiratorio en un segundo entre la capacidad vital funcional va a ser menor al 80%, 80 o